You're going out there to destroy them. Si hace unos días se confirmaba el fichaje de Neil Blomkamp como director de la quinta secuela de Alien, ahora es el cineasta quien ha dado algunas pistas de cómo será la nueva cinta de la franquicia que volverá a contar con Sigourney Weaver. Durante la promoción de Chappie, película que ha unido a Blomkamp y a Weaver, la actriz ha declarado a Sky Movies que volverá a enfundarse el traje de la teniente Ripley y que estaría encantada de llevar a su personaje al espacio para darle un final apropiado a lo que ha sido una excelente historia. Por su parte, Blomkamp ha asegurado que quiere que esta película sea una especie de continuación de las dos primeras entregas y para ello obviará las secuelas que dirigieron Jean-Pierre Jeunet con Alien Resurrection y David Fincher con Alien 3. El director de Distrito 9 ha señalado que esta nueva secuela de Alien continuará la estela que dejó James Cameron en 1986 con Aliens, y es que Blomkamp pretende cerrar con esta nueva entrega una especie de trilogía que habría comenzado en 1979 a los mandos de Ridley Scott con Alien, el octavo pasajero. El director de la película original estará muy involucrado en el proyecto, ya que producirá la cinta a través de su productora Scott Free. Y es que en los diseños de Blomkamp también hay referencias a todo el universo de Ridley Scott, incluso a la precuela Prometheus con la presencia de uno de los ingenieros.